encontramos aquí en Lurbaco Atlántico, municipio reconocido nacionalmente por su arepa de huevo, pero este no será nuestro objeto de estudio. Nos vamos a enfocar en los mecanismos que la Fundación Proyecto Tití aplica en la población. Recogeremos el testimonio de los lurbaqueros para observar la influencia de la pedagogía en el cuidado del mono tití cabeciblanco. El proyecto Tití Cabeciblanco aproximadamente tiene unos 30, 32 años que se está desarrollando aquí en la zona. Vinieron hace ya un tiempo personas de otros países y están apoyando todo lo que es la preservación del mono tití cabeciblanca, que se encuentra en estos momentos en vía de extinción. Aquí en la vereda Los Límites, exactamente, hay una fundación que se llama Fundación Tití Cabeciblanco. Hay unas personas que trabajan en la reserva, se encuentra ahí en la finca El Ceibal, la finca Río Dulce. Es una reserva la cual es preservada por muchas personas de otros países. Se encuentra en vía de extinción, hay aproximadamente unos 700 tití acá en este sector, en el Palomar, que también es otra reserva de bosque tropical, también en Luriza, en Uchagurí, y aquí en la vereda también los límites, que hace parte del municipio de Uruguay. Recuerdo que se ha hecho un trabajo de sensibilización. Es un trabajo de sensibilización sobre todo con esas personas que les gusta la casa, que les gusta... creen ellos que hacen un bien de pronto llevándolo para su casa, creen que es una mascota, pero no, realmente no. Entonces se hizo un trabajo casa a casa, se hizo un trabajo en campo con todas esas personas para lo que es la preservación del mono tití. Ecotropical con el mono tití. Ellos hacen ese trabajo de investigación y de conservación. Nosotros acá con la Fundación Envolver hacemos otra cosa. Trabajamos la agricultura agroecológica, la agricultura sostenible. Y eso significa que no utilizamos nada químico y tenemos parcelas agroforestales con los productos agrícolas que nosotros tradicionalmente sembramos. Hay yuca, frijoles, piña, en medio de plantaciones de árboles, maderables y frutales. Eso es lo que es el sistema agroforestal. Eso que ustedes ven al fondo se llama Parque Natural Rosales. Ese es uno de los bosques secos tropicales que se conservan en esta área. Yo vengo del bosque Mono Tití de Ceibal, que ahí es donde tiene funcionamiento el proyecto Tití. Yo hago parte de Azocalí, que es campesino de aquí de Los Límites, significa la Asociación de Campesinos de Los Límites. Azuatizana nace hace 14 años gracias a la Fundación Proyecto Tití. La Fundación Proyecto Tití es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la conservación del mono tití cabeciblanco. Pero todo esto no se llevaría a cabo si no hace un trabajo junto con la comunidad. Y ahí es donde nace Azuartesana. Azuartesana es un proyecto comunitario para realizar fuentes de empleo en la comunidad, tanto en Los Límites como en otras comunidades aledañas en donde habita el tití cabeciblanco, que es bosque seco tropical. De allí, pues, nos capacitan, nos organizan como asociación y empezamos nosotros a trabajar. O sea, que la asociación y Azuartesana somos socios estratégicos. La fundación nos busca la comercialización de nuestros productos y nosotros nos encargamos de hacer los productos que son las artesanías con bolsas plásticas recicladas y lo que es concientizar tanto a la comunidad de Los Límites como otras comunidades. A través de estos 14 años ya hemos sido reconocidos a nivel nacional e internacional
a través de las ecomochilas y así dando a conocer que el mono tití es una especie endémica del Caribe colombiano, 100% costeño como Junior de Barranquilla y que no lo hay en otro lugar del mundo. Entonces pues a nosotros eso nos llena de orgullo porque a pesar que vivíamos aquí, que lo teníamos cerca, no sabíamos, no conocíamos la historia del tití, no sabíamos qué daño se le estaba haciendo con destruir su hábitat, qué daño se le estaba haciendo con cazarlo para venderlo como mascota. Hoy por hoy somos protectores y líderes ambientales para la conservación del mono tití cabeciblanco y concientizamos a otras comunidades. También hemos sido un ejemplo piloto para otras comunidades, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nos hemos ganado reconocimiento a nivel internacional, como fue el Premio Ecuatorial de las Naciones Unidas en Río de Janeiro, la COP 13, y también pues dimos a conocer nuestro proyecto ahora en agosto en Guyana también con más de 50 mujeres líderes, las cuales fuimos a hacerle presentación de nuestro proyecto para como un ejemplo que sí se puede sacar adelante una comunidad, un proyecto, que sí podemos ser líderes ambientales, que sí podemos conservar una especie única, endémica de nuestra región, de nuestro país. Y todo esto en conjunto con la Fundación Proyecto Tití. Aquí en la comunidad se está trabajando de muchas formas para cuidar al mono tití. Una de esas es la asociación donde trabaja mi mamá, que es haciendo ecomochilas plásticas. Se recicla el plástico para que no tenga necesidad de que vaya a caer al bosque, ya que lo tenemos acá cerca. Hace lo que son las ecomochilas, hacen actividades de forestación, la siembra de árboles, la limpieza y todo eso. La encargada de recoger el plástico es la Fundación Proyecto Tití, que ellos tienen unos trabajadores encargados de recolectar todo eso, que por medio de eso también le dan trabajo a las comunidades, que las comunidades recogiendo el plástico tienen la fortuna de no tener necesidad de meterse al bosque, sino que ahí mismo ellos reciclan, ayudan al medio ambiente y también tienen cómo sustentarse. La Fundación Proyecto Tití tiene a una psicóloga docente que van en los colegios de la primaria y un bachillerato, unas clases para que ellos vayan aprendiendo el modo de cómo cuidar al mono tití cabeciblanco. Bueno, primero que todo, invito a toda la comunidad a que se encuentre a nuestro alrededor, que se unan a ser parte de este gran proyecto, que es cuidar no solamente al mono tití cabeciblanco, porque no es el único animal que se encuentra en vía de extinción y en nuestro medio ambiente, sino que se pongan la mano en el corazón y hagan de su bien un granito de arena para que tengamos más naturaleza y nuestro ambiente, medio ambiente, crezca más cada día. El tití cabeciblanco es un primate del tamaño de una ardilla que tiene dos particularidades principales. Una, que nada más habita en Colombia, está en un pedacito del Caribe colombiano. Entonces nada más está en Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y un pedacito del Urabá antioqueño. Y la segunda particularidad es que está supremamente amenazado de extinguirse porque el bosque se ha ido tumbando para hacer ganadería, agricultura, minería, desarrollo urbano y solo que queda es el 2% de lo que había originalmente en todos estos departamentos. Entonces el animal, por esas amenazas y porque también lo cazan para tenerlo como mascota, se encuentra en peligro crítico, lo que significa que está a punto de desaparecer del medio silvestre. Entonces, el trabajo de la Fundación Proyecto Tití es evitar que eso suceda con un programa multiestrategia que tiene gente estudiando al tití, aprendiendo para saber qué necesita el tití para sobrevivir, ¿verdad? Qué tipo de árboles, cómo se alimenta, cómo se reproduce. Otro equipo de trabajo tratando de proteger lo que más se pueda del bosque que queda y empezar a sembrar bosque para que a futuro el tití pueda tener su hogar. Otro equipo que está educando a los niños que ustedes ven participando hoy en el Día del Tití. Hay varios programas, uno para elemental, otro para secundaria y todos están alrededor de no tener al tití como mascota
y de entender que salvar al tití es salvar muchos animales del bosque, y salvando el bosque nos beneficiamos los humanos, porque tenemos fuentes de agua, tenemos mejor clima y tenemos muchos beneficios. Y después el trabajo comunitario se enfoca en que se pueda dar alternativas de ingresos a las personas, porque son los campesinos los que a veces cazan al tití y tumban los árboles por ingresos económicos. Entonces se les da otra alternativa para reducir ese impacto. Allá atrás, en la parte de atrás, está Alex, compañera nuestra. Ella tiene unas muestras ahí de los titíes de peluche que hacen las mujeres de la zona, la mochila hecha con bolsas plásticos reciclados y todo eso. Entonces el proyecto busca abordar desde todas los frentes posibles para que poco a poco, digamos, haya más gente que conozca, que sepa, y que haya más activismo en favor del activismo en el buen sentido de la palabra, en favor del tití. El Día del Tití es una parte de toda esa estrategia, y es que la gente venga, se divierta, la pase rico, los pelados desarrollen su talento, como dice uno coloquialmente aquí, que se la vacilen, la pasen sabroso, y que siempre el mensaje quede claro en la comunidad. En la página del proyecto, proyectotití.com, ahí ustedes pueden mirar algunas de las publicaciones, ahí un resumen de todo lo que hemos aprendido sobre el tití, lo que come, la reproducción, la composición de grupos. Hay mucha información ahí en la página web. En nuestro trabajo de campo nos dimos cuenta que en el corregimiento de los límites es donde nace esta iniciativa del cuidado y preservación del hábitat del mono tití cabeciblanco.